tardes, buenas noches. Es para nosotros un honor volver a estar aquí en Castroviales, una ciudad que nos une históricamente una gran relación de amistad a través de Arturo Duvital, a través de Luis Morondo, nuestro fundador, íntimos amigos, y que junto con Fernando Remacha crearon un triunvirato artístico, por llamarlo de alguna manera, que ha dado numerosa música actoral, no solo para nuestra formación, sino para el patrimonio musical del siglo XX de España. Y este concierto, bueno, pues para nosotros es muy, muy especial, porque vamos a interpretar una serie de piezas que fueron compuestas para nuestra coral, algunas de ellas que solo canta nuestra coral, porque van a poder escuchar, y algunas que hace, la verdad, hasta quizás 60, 70 años que no se han vuelto a escuchar. Les informaré un poco más adelante. Decirles que el concierto está dividido en dos partes. Una primera son canciones corales. Es algo que se especializó la Coral de Cámara de Pamplona, la canción coral, y que luego autores como Remacha o Arturo Duvital elevaron a la excelencia. Entonces, esta primera parte son un pequeño viaje, una pequeña muestra de diferentes estilos de canciones corales a lo largo de los siglos. Esta primera, y la Gallarda, del 16. Ahora haremos las seis canciones de Félix Mendelssohn, de los 48, para cantar al aire libre. Son seis piezas que tienen continuidad. Si quieren aplaudir, son libres de aplaudir, pero trataremos de que no lo hagan. Continuaremos con una canción húngara de un autor del estilo y de la época de los autores españoles a los que nos referimos, Larios Bardos, otro gran autor reformador de la música coral, europea en este caso, y acabaremos con un ejemplo de América Latina, para abordar toda la segunda parte dedicada a la comunidad y su contexto.
Thank you.
Esta pieza es una de las obras que Remacha adaptó, una obra de Falla, para la Gran Tenor de la Petición de Luis Morondo. A raíz de toda esta relación, Luis Morondo conocía a Don Vital, haber estado en los juegos de estudiantes, empezaron a entablar una relación artística también, y empezó a pedirle, a solicitarle. No se sabe muy bien si le encargaba o el propio Arturo Don Vital se las enviaba, no importa, de hecho. La correspondencia no es clara, a veces parece que le encanta, a veces parece que le solicita, a veces parece que se la regala. Comenzaron, pues, como digo, esta relación, ¿no? Entonces, para la coral de Cámara de Pamplona, y por extensión, creemos, para la música coral del siglo XX, fue muy importante esta triple relación, sobre todo la que hubo entre Arturo Don Vital y Morondo a través de Fernando Remacha. Entonces, sobre estos compositores gira esta parte del concierto. Creo que además vamos a interpretar una pieza de Manero, un compositor que también está vivo, alumno de Remacha, que conoció esta relación, y una obra de Baccarisio, porque a raíz del éxito que tuvieron las piezas que Arturo Don Vital escribía para la coral, otros compositores de la generación comenzaron a, bueno, a llamar, no sé si lo llamaban, no sé si lo llamaban, o a escribirle a Morondo para que le interpretaran sus piezas, compositores tan importantes como Rodrigo, o como lo vamos a cantar, Salvador Baccarisio, que desde el exilio en Francia le envió unas piezas a Morondo porque quería que también, igual que hicieron con Arturo, se las cantara. Así que bueno, de todos estos autores vamos a interpretar piezas, algunas de ellas hace mucho tiempo que se escuchan, como Ojos Claros Serenos, de la cual creemos la última vez que se escuchó por el año 52, y bueno, si eso es así, nunca se sabe en el tiempo, hoy volvemos a escuchar, o una de las piezas más queridas para nuestro coral, como fue El perro de aguas, una pieza escrita por Arturo Don Vital que narra una escena de pesca de un perro que parece ser existió, se llamaba Chipirón. Él escribió la pieza con el nombre de Chipirón, pero al mismo tiempo le pareció un poco, la pieza es muy delicada, y le pareció un poco delicado, un poco exótico, entonces le pidió que le cambiara el título, lo cambió por El perro de aguas. Como digo, narra una escena de pesca, y además nos ha hecho mucha ilusión que tiene un día tan bueno a estos días. Narra cómo el perro está en el barco y va por. Ya me saldrá el nombre, ¿no? Otro viendo la punta para ir a pescar. Y alrededor del perro están los peces saltando, y se caza. En fin, es una historia muy bonita que además ocurre en una tarde azul. Y a nosotros nos gusta pensar el color de la pieza es el color de un día como que hoy hay en Castellanos, un color muy brillante, ya ves. También de Arturo Don Vital, la pieza Florida. No fue una pieza escrita para la coral,